Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión vamos a preparar otro clon, otra receta muy especial y muy fresquita para el verano. Y es muy especial y muy fresquita porque el sabor que tiene, el sabor que nos deja, es como el sabor de los biofrutas. Los zumos estos que encontramos en los supermercados, que tienen un sabor tropical, así fresquito, que es una mezcla de muchos sabores y que está muy rico. Que sobre todo ahora en verano te apetece llegar a una gasolinera y abrir una nevera y coger uno de estos y bebértelo. Pues viene a ser uno de estos así. Yo he bebido muchos liquidines de estos, pues eso de llegar con el coche, de tener sed. Pero tener sed no de beber agua, sino de tomar algo fresquito y algo pues más... con más cuerpo que una simple Coca-Cola. Entonces, este tipo de liquidines pues viene a ser esto. Este líquido es prácticamente igual o exactamente igual al Tiger Blood, pero la particularidad que tiene es que tiene piña colada, y la piña colada le da un sabor muy especial. Se le añade también un 1% de colada y le da el frescor este, pues el frescor este final que hay en muchas recetas. Entonces encuentro que para el verano es un líquido que os va a encantar. A mí, al igual que el Tiger Blood, ya me gustó por la mezcla de sandía con fresa y con el punto final de coco, pues este tuerce aún más las cosas, le añade piña colada y deja un frescor y deja un sabor impresionante, muy muy rico. Si os gustó el Tiger Blood, este os va a gustar. El nombre es muy parecido, en principio no es la misma marca, pero el nombre es muy parecido, se llama Mr. Liquid Jade Tiger. Entonces, no sé si es la misma marca o no, pero en principio el nombre es muy parecido. ¿Qué lleva esta receta? Pues lleva strawberry ripe, lleva watermelon, lleva piña colada, coconut y colada. Strawberry ripe, fresas maduras, vamos a abrir lo que duro que está. Fresas maduras, le ponemos la jeringa y así ya no se nos cae. Fresas maduras, lleva sandía, que la tenemos aquí, lo mismo, jeringa puesta y así no se nos pierde. Piña colada, yo utilizo la piña colada esta de Nahuera porque la probé, me gustó y por eso lo utilizo. No, que me dices, pues sabes que hay otras, pues claro que hay otros tipos de piñas coladas, no va a haber mucha diferencia tampoco de utilizar esta piña colada a utilizar la piña colada de TPA. TPA de todas formas no estoy seguro que tenga piña colada como tal. No me acuerdo haberlo visto. Y por último utilizamos el coconut extra, que lo tenemos aquí. Acordaros que a esta combinación le faltaría colada, que le va a dar el punto ese o el puntito final de frescor, que ahora para lo son las recetas del verano va muy bien. Tiempo de maceración de esta receta, como son cosas fresquitas y demás, como en las anteriores que he dicho, en unos 15 días está macerada y está muy rica para poder vapearla. Entonces es una receta como las anteriores fresquitas, que son rápidas de hacer. Proporciones, 50 de glicerina, 50 de propilenglicol. Como no añadimos nicotina, nosotros al tanto por ciento total de aroma solo descontamos, solo se descuenta el propilenglicol porque no añadimos nicotina. Si añadiésemos nicotina sumaríamos el aroma más la nicotina y lo descontaríamos del propilenglicol total. Bueno, dicho esto, pasemos a hacer la receta. Strawberry Ripe nos dice un 7%, por tanto 0,7 mililitros. Strawberry Ripe está en las últimas. Uy, perdón. Le he dado a la cámara sin querer. Dejamos aquí el taponcito este. Cogemos la aguja. Y y 0,7 es aquí. Un poquito menos. 0,7 mililitros. Ahí se ve bien. 0,7 mililitros de strawberry ripe, de fresas maduras. Ahora, de watermelon nos dice que utilicemos un 4%. Watermelon también veo que está en las últimas, también hay que abrirlo. Watermelon también hay que abrirlo. De watermelon
Uy, de watermelon, ¿cuánto tenemos? Pues mira, de watermelon tenemos. A ver, lo veo yo aquí bien. Uf, justito un 4%, pero justito, justito. Y ya no tengo más watermelon, ¿eh? Ay. Siguientes recetas que tenga con watermelon va a ser que no se pueden hacer. Porque no me queda más. A todo esto también decir que hemos empezado a hacer los líquidos a solo un 10% por el tema de las proporciones y por el tema del coste de todas estas recetas. Piña colada un 5%. Le quitamos el taponcito este. Y cogemos 0,5 mililitros. 0,5 mililitros de piña colada. 0,5 mililitros. Aquí. 0,5 mililitros. Aquí están. Volvemos a poner el taponcito. Pero 5 mililitros de piña colada de coconut extra nos dice un 4%, es decir, 0,4 mililitros. Y coconut extra sí que tenemos. Coconut extra, 0,4 mililitros, sería aquí. A veces el zoom, como está puesto en automático, el autofocus, perdón, no se gradúa bien. Vale. 0,4 mililitros de coconut extra para adentro y con esto está hecho el liquidín. Este liquidín, vuelvo a recordaros que es fresquito y los fresquitos en 15 días están hechos. Le añadimos ahora un 50% de glicerina, que la tenemos aquí, que ya creo que esta glicerina la vamos a terminar ahora. Y ya esta glicerina, no sé si se aprecia en el bote, pero ya está gastada del todo. Aquí tenemos nuestros 5 mililitros de glicerina que van para adentro. Y aquí tenemos un bote nuevo con glicerina, que está sin abrir. Ahora lo abriremos y tendremos otra vez glicerina para seguir haciendo más recetas. Bote de glicerina por allí y nos dice que de propilén glicol, que lo tenemos aquí, propilén glicol, de propilén glicol nos pide, como el aroma total ha sido 2,1 mililitros menos 5 mililitros totales, 2,9 mililitros de propilén glicol. Tanto de propilén glicol sacamos, metemos el aire y de propilén glicol. Aquí está. El propilén glicol. Aquí tenemos el propilén glicol, que son 2,9, casi 3. Esta aguja, esta jeringa, no me gustan, las tengo que cambiar porque no se ven bien las proporciones. Para ver las proporciones en la cámara cuesta más de verlas. Propilén glicol usado. Ahora cerramos taponcito. Le ponemos esto. Ves lo que yo decía en otros vídeos, que aquí se ve que esto no está mezclado, que se ve que está como separado, que se ve como si fuera como una especie de aceite o algo así, y esto es porque las moléculas están sueltas. Ahora, una vez que se muevan, es como cuando lo muevo hace un movimiento raro, y es también por las diferentes proporciones que hay de densidad. Una vez que se mueve, ahora todo eso que había ya desapareció y está homogéneo. Entonces, estos líquidos, todos los que son líquidos fresquitos, esto en 15 días es 100% vapeable. Y aparte de eso, es un líquido que es muy bueno para el verano. De cara al verano, ahora todas estas recetas son recetas rápidas, son recetas buenas y son recetas, pues eso, muy fresquitas, muy rápidas de preparar, con muy pocos ingredientes y que, hasta bajo mi punto de vista, están muy ricas.
como decimos, esta receta se llama Mr. Liquid Jade Tiger y es un líquido muy fresquito bajo nuestro punto de vista y muy rico. A esta mezcla de aquí hay que añadirle un 1% de colada y se le añadirá después una vez macerado, es decir, pasado 15 días. Una vez añadido colada, se esperará entre 24 y 48 horas y podrá vapearse sin ningún problema. Bueno, esto es todo, un saludo y nos vemos en la siguiente.